El lunes estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta. Y comienza el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de las madres y el mes de nuestra madre principal, la Virgen María, que aquí en Valencia se llama Desamparados. Y es el segundo domingo de mayo, que es el próximo domingo. Por eso hoy no tenía otra cosa sino que hacer un plato típico, típico valenciano, tanto como la paella, aunque la paella es mucho más conocida en el mundo, pero aquí en Valencia y sobre todo en esta zona de en torno al río Palancia y en la Huerta Norte, pero bueno, en todo Valencia este plato es típico, sobre todo para las fiestas. Y los desamparados, como no, es una fiesta, que la que está detrás de la cámara se llama Amparo. Felicidades. Vamos con nuestro plato. Arroz, anfresol y naps. Arroz con habichuelas, alubias y nabos. ¿Qué es esto de aquí? Y nabos. Esos son los ingredientes fundamentales. Como dicen los entendidos aquí en Valencia, es lo que no puede faltar porque va en el nombre. Arroz, habichuelas y nabos. Y luego todo lo demás encontraremos una variedad inmensa en todo el territorio valenciano. Habrá sitios donde le ponen ternera, otros sitios donde le ponen costilletes, que dicen aquí, otros sitios donde no le ponen ternera. Algunos sitios en vez de una cosa ponen otra. Está la olla alcoyana de Alcoy, está la olla de Segorbe, está la olla del Alto Palancia, del Bajo Palancia. Al final lo mismo. Arroz, anfresol y nab. Arroz con alubias o habichuelas y nabos. Le vamos a añadir, porque este es un guiso muy contundente, ya digo, no es un guiso para hacer en casas y de forma habitual, es un guiso para un día de fiesta, para un día principal. Aquí se suele hacer mucho en las comidas populares que se hacen en los pueblos, aquí en Gilet, para San Antón, hacen las ollas, ahí en Estivella, también lo hacen para San Blas. Bueno, ollas populares, para dar de comer al pueblo y que no falte. La verdura que ya os he dicho, le añadimos el cardo, que es una verdura propia de estos días de estos días de frío, las pencas de cardo, y luego la carne, pues aquí tenéis una muestra preciosa y buenísima de nuestro carnicero de aquí del Alto Palancia, la Diabla. No es que nos pegue mucho el nombre a los frailes, pero bueno, la Diabla. Yo no sé dónde le vendrá el nombre. En los pueblos ya saben que nos encasquetan los nombres sin querer a veces. La Diabla, Bautista, muchas gracias. Ayer estuvimos en tu casa y nos regalaste todas estas cosas tan buenas de ver y de comer. Cansalá, que dicen aquí, panceta, no sé si lo he dicho bien en valenciano, perfecto. Butifarreta de seba. Butifarra de seba, es decir, morcilla de cebolla. Manetes de ministre, que dicen aquí en los valencianos, se los he escuchado a algunos. Manetes de ministre, es decir, manos de cerdo, manitas de cerdo. No sé por qué lo de ministro, ahí va mucho en el fondo. Esto es, como yo le digo forro de cabeza, aquí le dicen, bueno, careta, aquí le dicen careta, mi tierra le dicen forro, la careta que es todo lo que, toda la cara del cerdo. Y aquí van, pues, trozos variados de costillas, de espinazo de cerdo, es decir, esa carne tan rica que se pega al hueso y que tanto sabor nos da. Pues con todo esto vamos a hacer una olla, una olleta, que dicen aquí. Y bueno, lo primero que hay que hacer es poner el agua en la olla, agua fría, porque son alubias, y poner las alubias con toda la carne, menos la morcilla, que la pondremos al final, y
esto lo pondremos justamente después, pero lo primero que hay que poner son las alubias y la carne. El agua está fría. Tened en cuenta que con los arroces, el tema principal, cuando haces arroz, el tema principal siempre es las proporciones de agua y arroz. Esto tiene que ser un arroz caldoso, entonces tenemos que cuidar las proporciones para que no nos quede un arroz empastrat, que dicen los valencianos. Es decir, apegotonado, es decir, embarrado. Embarrado, mira qué buena palabra, embarrado. No, para que salga bien tiene que haber unas proporciones buenas. Yo les digo lo siguiente. Para cuatro, ponemos, yo creo que con dos litros de agua y de arroz, pues unos 50 gramos por persona, unos 200 gramos de arroz. Yo voy a poner 10 litros de agua porque somos 20 personas hoy comiendo tela. 20 litros de agua, medio kilo de arroz y medio kilo de alubias. Y de todo lo demás, pues contemos generosamente 100-150 gramos por persona. Olla de pereruela, que ya la conocen. Alubias remojadas del día anterior. A nadar. Y le metemos fuego a la olla y aquí ponemos la careta, cuentan los valencianos de ahí de la huerta que esto es una comida para los que trabajan, cuando no se trabaja esto es demasiado. Las señoras lo ponían a las 8 de la mañana, ponían la olla. Y cuando volvía el marido de trabajar en la huerta a las 2, ponían el arroz. Un guiso de todo el día. Y los huesos varios, costilletes y espinazo. Ya se nos llenó la olla. Bien. Pues os dejo un momentito que voy a trocear la verdura y volvemos cuando ponga la verdura en la olla. Pues ya me he dado tiempo a trocear el nabo y el otro nabo, porque en definitiva es otro nabo distinto, que aquí lo llaman napicol, que es un nabo muy propio de la zona esta y que, no sé, quizás difícil de encontrar en otros lugares. El nabo normal que hay en todos sitios y el napicol. Nap y col. Esto por un lado. Las pencas es lo que voy a poner ahora, los nabos y las pencas. Las patatas, como dicen aquí los valencianos, creílles. Las patatas las pondré al final, porque en definitiva la patata en algunos sitios no le ponen patata, pero yo considero que la patata viene bien porque le va a dar textura, una textura al caldo, porque el elemento fundamental de este guiso es la textura del caldo. Un caldo aguado aquí prácticamente es como desgraciar el guiso. Tenemos que conseguir una textura importante que nos la va a dar pues toda la gelatina de las manitas de cerdo. El almidón del arroz y el de la patata, es lo que nos va a dar el espesor del caldo. Deciros también que antes no lo dije y os quedaréis pensando, estos son morcillas en orza, ¿recordáis cuando hice el lomo en orza? Pues igual, son morcillas que estaban secas, ya bien sequitas, y se fríen y luego se meten en el aceite en el que se han frito, y ahí las tenéis para mucho tiempo. Yo las tengo así. Creo que es mejor ponerlas así porque ya están cocinadas y no se van a romper con la fuerza del hervor de la olla. Esto sí que lo pondremos al final, justamente al final, a la hora de poner el arroz. Ahora vamos a poner los nabos, y el cardo. La penca del cardo. Y ya se nos llenó la olla. Tened en cuenta
Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Cuando hacemos arroces tenemos que estar muy pendientes de las proporciones de caldo y de arroz, porque un exceso de arroz provocará que todo se nos empastre y se haga como una especie de barro. Y poco arroz, pues quedaría un guiso sin esencia, sin alma. Entonces, más o menos calculad que para un arroz caldoso, pues 4 partes más de líquido, ¿eh? Entonces, luego depende del líquido que tengamos. Yo aquí pensé que me iban a caber 10 litros de agua, pero he visto que no, porque se me ha llenado hasta arriba. Entonces, seguramente tendré que reducir un poco la cantidad de arroz que ponga. Bueno, pues ahora sí que tenemos tiempo de rezarnos un rosario a la Mare de Déu, dels desamparats. Visca la Mare de Déu. Los desamparados, el pueblo de mi madre, Villanueva de la Fuente, patrona, la Virgen de los Desamparados. Me recuerdo de mi madre, de mis abuelos por parte de mi madre y de toda mi familia de Villanueva de la Fuente, que estos días, el segundo domingo de mayo, lo vivían con mucha intensidad junto a su madre, la Virgen María de los Desamparados. Volvemos cuando esté a punto de miel. Rectificar es de sabios. Tela marinera. Se me quedó chica la olla. ¿Qué os parece? Claro, ya decía yo que ahí yo necesitaba 10 litros, 20 litros de caldo por lo menos. Y claro, por eso digo, rectificar es de sabios. Lo cambié a esta olla, le pude añadir el agua que necesitaba y ahí está cociendo, ya terminó. Y ahora sí que me va a servir, porque el que tropieza y no se cae adelanta terreno, dice el dicho. Voy a aprovechar porque aquí os voy a explicar mucho mejor cómo es el añadido del arroz. Yo tengo este cazo que me hace 2 raciones, medio litro este cazo. Entonces yo he contado aquí para 20 raciones. Me falta uno por echar. Yo tengo aquí para 20 raciones. Voy a echar un poquito más por si llega alguien, ¿eh? Y ahí me quedó, porque esto es un fondo maravilloso para poder hacer arroz otro día. Incluso se puede congelar y tengo la comida hecha otro día que ande con más prisas. Le puse la sal necesaria. Ahora vais a ver cómo remato este plato. Aquí ya tendría yo las 20 raciones más o menos que necesito. Aquí tengo una sartén. Le voy a encender el fuego con un chorrito de aceite. Ahí voy a tostar un poquito el pimentón. A calentar un poquito el pimentón, que le voy a añadir. Se lo podría añadir directamente, no pasaría nada. Si alguien quiere saltarse este paso porque no tiene ganas de ensuciar más cacharros, pues se lo echa directamente, que va a quedar igual. El aceite ya está caliente. Apago el fuego y enfrío un poquito el aceite por la sartén para que el pimentón no se nos asuste. Y ala. ¿Lo escuchan? Está levemente bien. Pues este pimentón, que lo que conseguimos con este golpecito de calor en el aceite al pimentón es que aumente su sabor. A ver cómo me pongo que lo veáis. Ya digo, no es un paso necesario, pero si lo hacéis, notaréis el sabor final. Bien, ahí tenéis. En Valencia, amarillito, amarillo canario. El arroz tiene que ser amarillo. Si no, como dicen aquí, no vale nada.
un poquito de colorante. Le podríamos echar azafrán, que dicen aquí, azafrán, pero donde no hay, no hay. Y ahora el golpe final. Si les digo, nos faltaría el arroz. Si les digo que este paso es la guinda del pastel. Sin esto, el sabor no sería lo mismo. La morcilla de Seba, que dicen aquí, la longaniza de Seba, de cebolla, es el culmen necesario. Las he hecho con su aceitillo que llevan, porque en ese aceitito donde la freí, llevan todo el sabor. Una para cada uno, espero. No la desconté, pero por ahí andaremos. Le puse las patatas, porque no íbamos a conectar el vídeo simplemente para echar las patatas. Le puse las patatas, troceaditas así como para estofado. ¿Cuándo las puse? Pues cuando faltaba unos 3/4 de hora más o menos para terminar la cocción total. Bueno, esperemos que vuelva el hervor, que regrese el hervor y nos conectamos de nuevo para añadir el arroz, que ya les digo, es un momento especial y fundamental. Volvemos. El momento culmen, poner el arroz. Vamos, os voy a decir, utilicé este cazo que era para 2 raciones. Le puse 10 cazos, son unas 20 raciones. Estos son los vasitos que normalmente utilizamos para el café, que tienen unos 100 gramos, más o menos, 100 gramos. Un vasito de estos del café para 2 personas. Es decir, para 20 echamos la mitad, 10, que también sé dividir, ¿eh? Vamos allá. 10, no lo voy a llenar mucho porque como lleva mucho condumio esto, mucho condimento, no quiero yo pecar de abundancia. 1, 2. ...10... Ahí está el arroz. Y como los buenos cocineros, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor lo bendiga, porque como decía Cervantes, el estómago es la oficina más importante, porque ahí es donde se fraguan todas las cosas. 15 minutos a un hervor muy suave y moviéndolo de vez en cuando para que el arroz suelte su almidón, moviéndolo de vez en cuando, y el resultado será espectacular. Volvemos en 15 minutos. Aquí bailando con el arroz el vals de las mariposas. Mirad qué trabadito el caldo, el arroz, los trocitos. Pues aquí lo tenemos, arroz and fesols, fesols, ya lo he dicho mejor, fesols y naps. Bueno, pues aquí está. Hoy lo que me ha pasado, que se me aumentó el condumio y no me cabía en la olla, me ha recordado a un santo extremeño al que quiero mucho, dominico, San Juan Macías, de Ribera del Fresno. Fue ese evangelizador del Perú, murió allá, en el Perú. San Juan Macías, era dominico.
Pues allá por los años 40, 50, si no me equivoco, que a lo mejor me equivoco, si no me equivoco, en el pueblo hicieron unas ollas para dar de comer a las personas necesitadas y faltó el arroz, faltó el arroz. Y se encomendaron a San Juan Macías. Pues dicen que no se acababa, que no hacían nada más que sacar de las ollas y el arroz no se acababa. Y venga a sacar de las ollas y el arroz no se acababa. Y hubo para todo el pueblo, para los que necesitaban, para los que no necesitaban. Y aún creo que hay gente en Ribera del Fresno que guarda todavía de aquel arroz milagroso. Pues hoy casi que me ha pasado lo mismo. Lo puse en una olla y me faltó olla para el arroz. Aquí estamos, vamos con el servicio. Mare megua, que dicen los valencianos, mare megua. Vamos con la longaniza. Ay, que se quede encima. Y esto, ¿cómo le decís los valencianos? Calza. Calzaet, colsol, el calzat, no sé. Bueno. Arroz, fesols y naps. Y acabo hoy valencians, tots a una veu, visca la Mare de Déu, paz y bien, y que aproveche.